Amigos, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos a el podcast de Canal 49. Los saluda su amigo y servidor Pablo. Ayer ya no pude hacer plática postgame. Llegué muy tarde, ya llegué como a las 2 de la madrugada aquí a su pobre casa. Ya no me pude conectar, ya era muy tarde, no iba a haber más que los fantasmas. Y la neta es que creo que me vino bien, porque ya, digo, descansar siempre es bueno después de estas cosas. Terminé muy molesto el día de ayer con el partido. Por ahí saqué mi frustracioncilla, ¿no? En Facebook levantó un poquito de ámpula mi comentario de que los 49ers van en caída libre. Y voy a intentar explicar, no sé cómo demonios, por qué de mi comentario, por qué de mi publicación. Y tratar de desmenuzar lo que está pasando con San Francisco. Me acabo de chutar ahorita la repetición. Ya más tranquilo, viendo como un poquito, intentando ver más detalles. Ya saben que soy masoquista y me gusta hacer eso. Pero bueno, ahorita vamos a entrar de lleno con el tema. Ya saben que estoy en Spotify, en iVoox, ahí me pueden escuchar. Redes sociales están apareciendo todas en la pantalla. Canal 49 Oficial, Facebook, Twitter, Instagram y en Twitch como Canal 49. También estoy en TikTok. La neta es que no he subido nada a TikTok. pero ya voy a intentar a ver qué se me ocurre subir, porque ahorita no hay muchas cosas de qué hablar. Suscríbanse al canal, denle pulgar arriba al video, comenten, ¿no? Ahorita sí, me interesa muchísimo leer sus comentarios. Necesito que ustedes me expliquen qué demonios está pasando con el equipo, qué ha pasado en estas últimas 3 semanas. Pero pues bueno. Ya saben que ya hubo sorteo, ya hubo ganadores, no se han reportado. Si no se reportan, lo voy a volver a rifar. Así que ya lo publiqué, ahí está el sorteo colgado también en el video. Y pues bueno, vienen más regalitos, ¿no? En fin, señoras y señores, qué difícil es hablar de los 49 o de tu equipo después de ver lo que está pasando en estas últimas semanas. Es de estos podcasts que de verdad me estoy sentado y no sé mucho qué decir. Voy a tratar de hablar desde lo que yo alcanzo a ver, lo que alcanzo a percibir del juego en general, y luego pues analizamos línea por línea como todos los podcasts, ¿no? Como acostumbramos aquí. Un partido que empieza bien, la defensa, pues, también la suerte juega, ¿no? Los bengalíes por ahí se salvan de un fumble, se salvan de una intercepción, se salvan de una captura que ya estaba casi hecha. De alguna manera esas primeras drive de los bengalíes les sale, mucha suerte, mucha fortuna. Y después de esa tercera que se logra escapar Burrow completa, se mueven, se van, nos empiezan a mover y nos anotan, ¿no? San Francisco responde bien después de un primer drive que se quedan a una yarda. Obviamente no tenía que ser así, pero bueno, responden, empatan el juego. Y luego pues por ahí los bengalíes no encontramos la manera de detenerlos. También en el segundo drive ellos contestan, no meten el gol de campo, nosotros no hacemos absolutamente nada. Y pues se van ellos ganando la primera mitad 17-10, ¿no? Pues un gol de campo ahí de Jake Moody. Castigos de los 49, holdings, cosas que no tenían que haber sucedido, ¿no? Los bengalíes se van con un solo castigo en todo el partido para 15 yardas. Los 49 pierden más, creo que fueron 5 castigos y no sé cuántas yardas. Errores de concentración de los Niners. Por ahí alguna interferencia que yo no pienso que fuera de Charvarius Ward. Atacaron 2 veces a Jamar Chase y obviamente pues era buscando el castigo y lo consiguieron, ¿no? Pero bueno, hasta ahí creo que un primer tiempo malo de la defensa de San Francisco. Me parece que Wilkes sigue tardando en entender los partidos, sigue tardando en entender cómo tiene que atacar al rival. Esta vez no abusa de las cargas, intenta ir con 4 tal vez, por los comentarios de Bosa, por ahí sí caen algunas capturas de los Niners, ¿no? Pero sin embargo sigue siendo insuficiente para presionar a los quarterbacks. Hay unas milésimas de segundo que están faltando, yo le llamo los 50 centavitos, que están faltando, están a punto de llegarle al quarterback y logra sacar el pase. Y no sé si es porque la defensa está tardando demasiado en llegarle, o sea, la frontal, o porque el perímetro está cediendo muchos espacios atrás, entonces si hubiera mejores coberturas, tal vez los frontales, esas milésimas de segundo que les están faltando para llegar al quarterback, le llegarían. Sin embargo, están perdidos. Me parece que Isaiah Oliver es un muy buen tacleador, pero es malito en las coberturas, ¿no? Por ahí se lo comen en el primer touchdown. Isaiah Oliver nos hace extrañar al señor Jimmy Ward.
Y miren que yo no fui muy, muy, no fue muy santo de mi devoción Jimmy Ward, pero me hace extrañar a Jimmy Ward. No sé si Sammy Womack está bien, o ¿por qué se aferran a Isaiah Oliver? Insisto, buen tacleador, pero de repente ahí me queda de ver en las coberturas. Casi se lleva la intercepción, hay que decirlo, el golpe ya no lo dejó. Pero bueno, ahí hay algo y no sé, necesito revisar tal vez otras 47 veces el partido. No entiendo, están a punto de llegarle al quarterback y logra sacar el pase y siempre encuentra un objetivo. Y es frustrante esto, es frustrante. A Bosa, con todo el dolor de mi corazón, debo decir que a Bosa lo están anulando. Ya ni siquiera le tienen que hacer dobles equipos a Nick Bosa. Con uno solo lo están deteniendo. Y pues bueno, primera mitad se va así. El tercer cuarto es muy bueno de los Niners. Un muy buen tercer cuarto, sobre todo de la defensiva. No deja hacer nada a Cincinnati. Los deja en ceros en el tercer cuarto. Y cuando estaba el momento en el que San Francisco podía... Porque hay que decir también que San Francisco evita 7, ¿no? Antes de que acabara la primera mitad con el fumble. La defensa se faja ahí. Todo el tercer cuarto se faja muy bien. Y cuando ya estábamos a punto de empatar el partido, viene la pifia de Brock Purdy. Un pase que no entiendo por qué demonios lo tiró tan bombeadito cuando tenía a Elijah Mitchell solito ahí para... Pues no un trayazo, pero algo más rápido para ya anotar. Me parece que se confía, piensa, no mide en dónde está parado el defensivo de los Bengals. Y también, pues, suerte, la batea y le cae en las manos. Se nos acabó la fiesta, ¿no? Vienen los otros 7 de los bengalíes y me parece que en ese momento se acaba el partido, ¿no? Viene la contestación luego de los Niners, anotan, sí... Pero, no, porque luego viene primero, luego otra intercepción del señor Brock Purdy, ¿no? Entonces, ya ahí estábamos crucificados, ya no podemos culpar a la defensa en esas instancias. Estaban haciendo lo que se podía y pues Purdy les puso el balón ahí 2 veces, ¿no? En una nos cuesta 7, que no conseguimos, y ese drive termina sacando puntos de los bengalíes, gol de campo, o touchdown, no recuerdo. Y luego pues la pifia ahí en zona roja y pues les das otros 7 a los bengalíes y se acabó el partido, ¿no? Después ya nada más fue tratar de intentar remar contra corriente. De por ahí se empezaron a acordar que tiene a un señor llamado George Kittle, lo empiezan a utilizar, que de hecho termina siendo el mejor receptor de los 49 en el partido, ¿no? A mí lo que me está empezando a frustrar de los Niners es que van 3 semanas en las que no veo que estén haciendo nada diferente. Después de la derrota de Cleveland dijimos ok, y descararon a los Niners, Cleveland le supo jugar, la defensa ya vio por dónde hay que parar a los 49, las ofensivas ya vieron por dónde hay que atacar a los Niners. Sin embargo, yo comentaba, pues hay que ver que tengan el personal los demás equipos y sin tenerlo lo están haciendo. Y es muy sencillo, y ni siquiera es contra los Niners, es muy sencillo acabar a una ofensiva cuando te cargan con 4 o te cargan con 3 y le meten presión a tu quarterback, ¿no? Brock Purdy termina corriendo en varias jugadas por su vida porque la línea ofensiva no está pudiendo con 4 hombres o con 3 hombres. Inclusive con 3 hombres le llegaron a Purdy y esto ya es preocupante. Sí, la ausencia de Trent Williams obviamente pesa, pero es increíble que un punto que hablábamos desde el principio, ¿no? Desde la pretemporada... Necesitamos línea ofensiva, necesitamos fortalecer la línea ofensiva. No tenemos profundidad. Si vienen lesiones, van a pasar estas cosas y pasó. Se nos lesiona Trent Williams y entonces viene la presión. Por todos lados le llegan a Purdy, ¿no? Que hay que decir que el chamaco pues logra extender las jugadas, logra escaparse. Si tuviéramos a Garoppolo, si tuviéramos otro tipo de quarterback, nos íbamos con 70 capturas de quarterback, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poquito... sí, frustrante lo que veo con la línea ofensiva. Y es que se están perdiendo los juegos en las trincheras, ¿no? Yo de repente veo a la ofensiva lo que le está funcionando. O una de las jugadas que más le dan resultados a Shanahan es el play action. Cuando hace este engaño con McCaffrey, que de por sí todas las defensas están enfocadas en McCaffrey. Cuando hace estos engaños con McCaffrey... Purdy encuentra, tiene más tiempo porque frisea a los linebackers y tiene más tiempo de buscar a sus receptores. En ese tipo de jugadas ha encontrado a Brandon Ayuk para ganancias buenas de 20, de 25 yardas. Encontró a George Kittle en un par de pases muy buenos. El play action le está dando, pero estas jugadas que sale del centro, de atrás del centro Purdy y luego va al drop back,
no están dando mucho resultado, le están llegando muy rápido a Brock Purdy. Y el ataque terrestre pues no está funcionando. Tan no está funcionando que el mejor corredor del partido fue el señor Brock Purdy, con 6 acarreos y 57 yardas. Ahí les encargo, ¿no? Nuestro mejor corredor fue Brock Purdy. Entonces, estás generando 113 yardas. No es suficiente para una ofensiva que basa todo su ataque y que la médula de su ataque es el ataque terrestre. No puedes tener solamente 113 yardas. Y van 2 juegos, al menos 3 desde Cleveland, Minnesota, que no estamos corriendo efectivamente el balón. Y que tu quarterback sea tu mejor corredor es realmente algo de llamar la atención, ¿no? Por ahí ya estamos mal. Si no es Brandon Ayuk, parece que Purdy no encuentra a nadie más, ¿no? Ni a Ray Ray McLeod, ni a Joan Jennings. Encuentra más a Christian McCaffrey por aire, ¿no? Que Christian McCaffrey también se va con 64 yardas por aire. George Kittle es el mejor receptor. Después Brandon Ayuk. Y después de ahí Ray Ray McLeod y luego Elijah Mitchell, ¿no? Entonces, ¿dónde están los demás receptores? A Ronnie Bell no lo están utilizando mucho. En fin, es todo una cosa que, insisto, estoy tratando de descifrar qué jodidos está pasando con San Francisco, y si no piensan modificar nada, y si Shanahan y Wilkes se van a seguir casando con la suya. Espero que sea un tema de ejecución, ¿no? Que no sea un tema de que ya no da, sino que el equipo no está ejecutando como debiera ser. Algo pasó con los Niners después de la semana de los vaqueros. Me cambiaron al equipo totalmente. Este equipo no es el que hemos visto o vimos las primeras 5 semanas. Por eso es que hablo de la caída libre, ¿no? Así como el ascenso iba completamente cañón hacia arriba, íbamos solitos. De repente 3 tropezones y de la misma manera. La ofensiva ha metido 17 puntos en los 3 juegos. 17 puntos entre una ofensiva que estaba promediando 33 puntos por partido, lleva 3 juegos en los de mete 17 puntos nada más. Y la ofensiva en estos 3 juegos ha permitido 30 o más puntos. Se invirtieron completamente los papeles y es una cosa de verdad desesperante. Yo no veo que involucren mucho a Ufanga. Ufanga era uno de los hombres que más disparaba, que más de repente jugaba como en la zona de los linebackers. Ufanga está desaparecido y me parece que lo está desapareciendo Wilkes. Dre Greenlow tuvo uno de sus peores partidos, ¿no? Pro Football Focus lo califica como uno de los peores jugadores del partido. Dre Greenlow, no sé si porque sigue resentido de la lesión, no lo sé. Pero bueno, ya estoy entrando en nombres y en unidades. Vamos a empezar desde atrás, o desde siempre donde empezamos. Quarterback, Brock Purdy, que aunque ustedes no lo crean, Pro Football Focus lo califica como el mejor o de los mejores jugadores del partido, ¿no? Por lo que hizo el señor, lanzó 347 yardas y corrió para 57. Estamos hablando de que Brock Purdy generó casi más de 400 yardas con su brazo y sus piernas. Por eso Pro Football Focus lo califica como uno de los mejores jugadores del partido. Yo sé que muchos me van a decir, pero ¿cómo lo pueden calificar así? Si se equivocó. Y esa, pues es obviamente el arrocito negro, ¿no? 2 intercepciones prácticamente seguidas, ¿no? La que regala en zona roja para anotar y la que regala en zona roja para que nos anoten. Entonces, pues Brock Purdy nos cuesta sobre todo el momento anímico, porque creo que si en ese momento San Francisco empata el partido, creo que íbamos por cómo estaba jugando la defensa, porque la ofensiva ya se había empezado a mover, creo que podíamos haber cambiado el rumbo del encuentro. Sin embargo, Purdy comete la pifia y entrega el momento anímico del partido, ¿no? Esa ofensiva, aparte, pues la defensa creo que ya entra así como no puede ser y nos mueven horrible. Touchdown, luego la intercepción, otro touchdown y se acabó el partido, ¿no? En el cuarto se acaba. Y Shanahan sigue acumulando este horrible récord de no sé cuántas derrotas sin victoria cuando va perdiendo en el último cuarto, ¿no? Shanahan no sabe ganar los partidos cuando entra perdiendo en el último cuarto. Y en general este equipo, bajo el mando de Shanahan, no saben cómo responder. Entonces, pues bueno, se nos vino la noche, ¿no? Y eso es lo que hace que el juego de Purdy termine siendo malo. Y muchos comentan, ¿no? Y estoy de acuerdo, dicen, pues es que es novato, prácticamente es novato. Pues son errores que va a cometer. Y sí, estoy completamente de acuerdo y por eso lo hablábamos mucho antes de la temporada. Vámonos tranquilos con Purdy porque, pues obviamente, todavía le falta mucho tramo que recorrer, ¿no? Sin embargo, mi gran problema con Purdy es que
los primeros 15 partidos de su historia en San Francisco, jugó como un verdadero veterano, no cometía errores, se le veía tan tranquilo en la bolsa, y de repente estos tres últimos juegos se ha empezado a ir para atrás. E insisto, a mí me preocupa mucho esto que está pasando con Purdy, porque es una película que yo ya vi, y si pusieron atención ya la hemos visto. Y repito, esto que está pasando con Purdy lo vimos con CJ Bedard, lo vimos con Nick Mullens, lo vimos con Jimmy Garoppolo, tal vez lo pudimos ver un poco con Trey Lance, y ahora empezamos a ver con Brock Purdy un quarterback que llega a San Francisco y empieza a hacer bien las cosas, y de repente, por una maldita extraña razón, empieza a dar pasos hacia atrás. Su progresión, su evolución, se empieza a ir para atrás, y está pasando con Brock Purdy. Y yo en algún programa comentaba que esto es algo que le está pasando a Kyle Shanahan, que le pasa a Kyle Shanahan, lo hablaba en la época Garoppolo, ¿no? Y no sé si Kyle Shanahan realmente sabe desarrollar mariscales de campo, o los amarra, los mete en un cajoncito en donde no pueden hacer nada, porque si algo tiene Shanahan, y lo sabemos, es que a él le gusta que los quarterbacks ejecuten la jugada tal como él la manda en la línea de golpeo. No le gusta que los mariscales de campo modifiquen nada. Y esto es un problema, porque si tú como quarterback dentro del campo, en la línea de golpeo, estás viendo cosas, estás viendo que tal vez la jugada como la vas a mandar no te va a generar, tendrías que tener la libertad de poder hacer modificaciones. Y vean a Kirk Cousins lo que hizo la semana pasada. Vean a Joe Burrow lo que hizo de repente en esta semana. Estás viendo cosas y las tienes que modificar. Los mariscales de campo de Shanahan no tienen permitido hacer eso, salvo alguna señal nada más para cambiar como que a lo mejor de pase a corrida o algo así. Pero en realidad no pueden, o no les permite acomodar o modificar cosas dentro de la línea de golpeo. Si de por sí rompen al Hall y ya les quedan 12 segundos para sacar la jugada, San Francisco no juega en serie por lo mismo, porque Shanahan no confía en sus quarterbacks, no le gusta que los mariscales de campo sean los que comandan las cosas, él es el que quiere mandar todo, y de repente creo que ahí hay un problema, y creo que Purdy está empezando, espero que hasta aquí haya llegado, pero Purdy está empezando a tener un retroceso en su evolución, y eso me preocupa mucho, porque insisto, ya lo vi en otros quarterbacks bajo la tutela de Kyle Shanahan. Pero bueno, calificación para Purdy, pues le voy a poner, aunque ustedes no me lo crean, le voy a poner un 8, porque fuera de esas dos intercepciones estaba jugando bien el chamaco, creo que lo estaba haciendo bien, pero pues ahí se nos vino para abajo, y pues ni modo por Purdy, ¿no? Línea ofensiva mal, la línea ofensiva, obviamente el lado de Trent Williams vino todo, para sorpresa mía también, Pro Football Focus califica a Colton Mackowitz como uno de los mejores del partido. Mackowitz estuvo jugando muy bien del lado derecho, pero del lado izquierdo a Jalen Moore pues me lo hicieron un poquito pedazos. Y en general estuvieron llegando mucho a Brock Purdy, ¿no? Lo capturaron, le batearon pases, lo obligaron a cometer errores. Entonces la línea, y no generó más que 114 yardas por tierra el ataque de San Francisco. Me parece que es en la trinchera donde está el principal problema de San Francisco, de los 49, y hay que poner atención ahí. Antes de señalar a lo mejor a Purdy, a Kira, a la McCaffrey, al que sea, me parece que la línea ofensiva no está dando los réditos o los frutos que estaba dando en las primeras 5 semanas, y es porque algo ya vieron los equipos contrarios que está pasando ahí y por dónde tienen que llegarle. Por dónde tienen que atacar a los Niners, ¿no? Pero bueno, línea ofensiva yo la repruebo, ¿no? Me parece que no hizo lo suficiente. O si pasaron con 6, pero no me gustó el trabajo de la línea ofensiva. A la cerrada sí, George Kittle me parece que se lleva un 10. Jugó muy bien, le faltó el touchdown. Pero el señor cada que aparece hace yardas, cada que aparece tumba a defensivos. Por ahí un par de grandes pases al centro de Purdy a Kittle. Me parece que Kittle es un hombre que tienen que empezar a involucrar más. No todo puede ser McCaffrey. Y me parece que Kittle dio un juegazo. Le faltó el touchdown, pero dio un juegazo. Corredores. Pues Christian McCaffrey. Nuevamente, adivinen quién fue el que anotó los dos touchdowns, igual que contra Minnesota. Pues Christian McCaffrey, ¿no? Y esta obsesión de Shanahan con McCaffrey, y este McCaffrey. Y eso, pues obviamente, ya hace muy predecible y muy descifrable el ataque de los Niners. Por eso insisto, creo que el play action es una jugada que tienen que utilizar más San Francisco, los Niners, porque aprovechando que las defensas están metidas con McCaffrey, que tienes a un fullback como Kyle Juszczyk, que tienes que tener cuidado, por ahí los friseas, los engañas,
y se le abre el campo a Purdy y tiene mucho más tiempo para lanzar, ¿no? Pero bueno, corredores me parece que no lo hicieron también. Y hablando de corredores, porque pues es obviamente nada más es Christian McCaffrey e insisto, el mejor corredor fue Brock Purdy, pues está cañón, ¿no? Entonces pues yo creo que los corredores también un 6 por ahí nada más, no da para más. Elijah Mitchell fue utilizado 3 ocasiones, corrió en 2 ocasiones Kyle Juszczyk, imagínense eso. Entonces pues no, el ataque terrestre no dio, reprobado. Receptores, pues fuera de Brandon Ayuk nuevamente no hay nadie. Sí hace falta Divo Samuel, ¿no? A mí lo que me preocupa de Divo Samuel es que se lastima demasiado, tiene muchos problemas de lesiones año con año, siempre está fuera 2 o 3 partidos. No puede ser que con la corpulencia que tiene Divo Samuel, porque es un tractor, jugada tras jugada se queda dolido, se queda tirado, sale cojeando, pide el cambio. Es algo que a mí me frustra mucho del señor Divo Samuel, que no tenga la fortaleza física para levantarse de los golpes que le dan, porque todos en general aguantan los mismos trancazos y Divo sí se deja ir, sí plancha a todos, pero luego en las jugadas más tontas sale cojeando. Entonces no quiero pensar que es de cristalito y no me gustaría pensar que Divo se está empezando a convertir tal vez en una moneda de cambio a futuro para las próximas temporadas. Creo que Divo Samuel se va a ser intercambiado en algún momento, no sé si el próximo año o en 2 años más. Divo va a ser uno de los jugadores que vamos a tener que, al que se le tendrá que buscar un nuevo destino y ver qué podemos obtener por Divo Samuel, porque un jugador, por muy talentoso que sea como Divo, con las lesiones constantes que tiene, no nos es muy útil. Sin embargo, pues necesitamos que ya esté sano para después del bye week, ¿no? Receptores, pues es eso, ¿no? Tampoco realmente produjeron mucho. Alcanza para un 6 por lo que hizo Kittle como receptor, por lo que hizo Brandon Ayuk, más o menos, ¿no? Pero pues no. El que se lleva el pase de anotación es Christian McCaffrey. Entonces, pues no. Los receptores no están apareciendo. Me parece que nos está faltando también profundidad en ese sentido. O sea, enfrentamos una de las peores defensivas de la NFL. Y no puede ser que no le hayas hecho más que 17 puntos, ¿no? Entonces, la ofensiva, pues mal. Defensa, la frontal, pues miren. Me parece que les está costando mucho trabajo entender a Wilkes. O Wilkes no sabe qué hacer con tanto talento. No es posible que una defensa llena de tanto talento. O sea, imagínense cuántos equipos quisieran tener a Fred Warner, a Drew Greenlow, a Nick Bosa, a Randy Gregory, a Charvarius Ward, a Talanoa Ufanga. Y que te hagan lo que te están haciendo. Enfrentamos a la que entrando esta semana era la peor ofensiva. La peor ofensiva de toda la NFL. Y nos metió 31 puntos. Ahí les encargo. De repente San Francisco no encuentra la manera. Sí, después del medio tiempo ajusta bien. Van bien, insisto. Un tercer cuarto en el que frenaron a los bengalíes. Iba bien. Y después, obviamente, después ya se desfondaron, ¿no? Porque también están mucho tiempo adentro del campo, ante los pobres resultados de la ofensiva. Se desgasta mucho esta unidad y pues ya, al final ya y también te dejan crucificado, pues no hay mucho que hacer. Pero una primera mitad para el olvido de la defensa de los Niners, los arrastraron. Fue, hubo un momento en el que apareció la estadística que San Francisco llevaba 14 jugadas ofensivas y los bengalíes ya llevaban 14 primeros y 10s. O sea, de ese tamaño nos estaban arrastrando los Bengals. Y de ese tamaño nos arrastró Minnesota. Y de ese tamaño nos arrastraron los Cafés. Entonces no es posible lo que está pasando con esta defensa. Que de ser la mejor, de haber sido de las mejores iniciando la temporada. La brutal demostración que dieron contra los Vaqueros. Que los Vaqueros, contrario a nosotros, después de aquella paliza, van para arriba los Vaqueros y nosotros vamos para abajo. Algo pasó ahí. Y pues bueno, la frontal no. Arik Armstead me parece que es el que mejor lo hace. Sí, también tuvo que ver la presión de Bosa. Armstead se lleva las capturas, ¿no? Por ahí se lleva una, ¿quién fue este? Creo que Randy Gregory. No sé cuántas capturas fueron, pero bueno. Más o menos le estuvieron llegando a Burrow, pero insisto, faltan esos 50 centavitos para no nada más presionarlos, sino llegarles y hacerlos cometer algún error. También hay que decir que Burrow es un gran quarterback. Se supo deshacer del balón, supo leer a la defensa, supo hacer esos ajustes y de repente también con sus piernas pues nos hizo mucho daño, ¿no? ¿Dónde está? Joe Burrow, 43 yardas por tierra, 43 yardas también nos hizo. Entonces creo que también ahí pues enfrentamos un gran quarterback, me parece que es de los quarterback elite de la NFL. El equipo no le ha ayudado mucho en la temporada, pero Joe Burrow es un gran quarterback, Y pues bueno, la frontal mal. Los linebackers fuera de Fred Warner, ahora sí Oren Burks y Drew Greenlow.
brillaron por su ausencia, realmente no aparecieron, no se vieron mucho. Fred Warner se sigue rompiendo el hocico ahí dentro del campo y nadie le está ayudando mucho. Charvarius Ward, errores, interferencias, por ahí alguna que no, alguna que sí, pero ahora no quemaron tanto a Lenoir, atacaron a Charvarius Ward y lo quemaron. Insisto, Talanoa Ufanga lo tienen desaparecido a la defensa, no sé si también lo está amarrando Wilkes, no lo está dejando ser el todoterreno que es Talanoa Ufanga. Y Tyshawn Gibson pues por ahí aparece de repente tacleando. Isaiah Oliver, insisto, un gran tacleador, pero de repente muy pobre en sus coberturas. Y ahí nos está costando mucho cuando juegan con formaciones abiertas los equipos contrarios. Toda vez que no le llegan al coreback, entonces pues tienen todo el tiempo del mundo y nos están deshaciendo por aire, ¿no? Joe Burrow se fue con 266 yardas, 3 touchdowns y un rating de 134.8. Nada más el señor Joe Burrow. Pues no puede ser así. 3 capturas buenas de los Niners, pero no fue suficiente, ¿no? Entonces, pues a la línea defensiva le pongo un 6, 7. A los linebackers, por Fred Warner, les pongo un 6. Y al perímetro nuevamente reprobado, un 5. No están pudiendo desde hace 3 semanas con eso. Increíble que un coordinador defensivo que tenemos, que es especialista en el perímetro y que yo juraba que venía a apuntalar esa unidad, lo están haciendo pomada por aire. Y todo nace también en la trinchera, ¿no? Está muy sencillo, estamos perdiendo las trincheras, estamos perdiendo con la línea ofensiva, estamos perdiendo con la línea defensiva, y si no ganas ahí las batallas, no vas a ganar los partidos. Eso es lo que yo alcanzo a ver, y por eso hablo de una caída libre de San Francisco. Estos 49 que vimos el día de ayer no son los mismos 49 que vimos las primeras 5 semanas, sobre todo en el juego de los vaqueros. Algo está pasando, no quiero pensar que sea interno, no quiero pensar que sea por ahí. Muchos están hablando de que el casillero puede estar roto, yo lo dudo. Muchos están hablando de que sienten a Purdy, no, ya empezaron, que sienten a Purdy, que metan a Darnold, lo cual tampoco es la solución. Me parece que Purdy lo está haciendo bien, se está equivocando, no debería porque no lo había estado haciendo. Yo hubiera entendido que Purdy hubiera cometido estos errores en sus primeros juegos, se las compraba, pero después de haber demostrado por 15 juegos o no sé cuántos el buen quarterback que era, de repente empezar a cometer estos errores que tenían que haber sido en los primeros juegos, pues ya está cañón, ¿no? En fin, me parece que hay mucho que corregir en esta semana de descanso. Creo que sí vamos en caída libre. ¿Por qué? Tres derrotas seguidas en las que te han metido 30 o más puntos y en las que no has metido ni 20 como ofensiva cuando eso no es lo que estaba pasando, ¿no? Tres derrotas seguidas en las que no se le ve idea al equipo. Siguen haciendo lo mismo, no ha habido modificaciones, no se ve para dónde. Ya fue el trade line, no sé si yo cuando estoy grabando esto, porque esto es grabado, ¿no? Muchos piensan que es en vivo, no, este no es en vivo, este es grabado. El en vivo son solamente después de los juegos. No sé si en este momento esté pasando algún movimiento, porque hoy era la fecha ya límite de transferencias. Se decía que Lynch estaba haciendo llamadas, pero no sé si en este momento se esté dando alguna noticia, ¿no? Ya me dirán ahí en los comentarios, pero a mí ya no me alcanzó antes de grabar esto. Y se nos acaba el tiempo, ¿no? Si es que se busca reforzar alguna unidad. Wilkes, todos están pidiendo su cabeza, no la estoy pidiendo yo, hay que darle chance. Yo sí soy de los que creo que hay que darle chance, pero se está pidiendo su cabeza por muchos lados, y si no hay soluciones rápidas, esto se puede poner muy feo. Toda vez que lo que abona también a esta caída libre, pues es que Seattle ya es líder de la división, ahí calladitos, ahí sin hacer mucho ruido. Los Halcones Marinos de Seattle ya son los líderes del oeste de la Nacional, señores. Así nada más. Le ganaron a los Cafés, nada más a los Cafés. Están jugando buena defensa y a la ofensiva están haciendo lo necesario. Filadelfia ya se nos fue 2 juegos adelante en la conferencia. Entonces, si esto no es una caída libre, no sé qué sea. Porque por definición encaja perfecto, señores. La tienen que frenar. Espero yo que traigan paracaídas y que haya una manera de detener el hoyote en el que nos estamos metiendo sin sentido. Ahora bien, no creo que sea momento de entrar en pánico, ¿no? A pesar de los resultados. Lo dijo Shanahan, ¿no? El año pasado estábamos 3-4 a estas alturas y el antepasado 3-5, algo así, ¿no? Los años pasados estuvimos exactamente en el mismo momento. No es una justificación, no debería de pasar, o sea, es que no deberíamos estar en donde estamos en este momento después del buen arranque que tuvo el equipo. Pero bueno, ya no hay más, ya estamos aquí. Pues ni modo.
a pensar positivo. Al final es récord ganador, 5 ganados, 3 perdidos. Todavía falta mucho tramo. Viene semana de descanso, que insisto, nos viene perfecto, nos viene excelente. Creo que es el mejor momento ahorita para reacomodar cosas, para ver qué demonios está pasando, por qué no están funcionando las cosas, por qué Nick Bosa ya está siendo frenado con un solo liniero, por qué Brock Purdy está cometiendo errores, por qué la defensa parece confundida y perdida todo el tiempo, por qué no hay ideas a la ofensiva, por qué solamente Christian McCaffrey, y etcétera, 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 y un montón de cosas que creo que pues van a venir jalones de orejas desde arriba. Y ¿qué abona más a esta caída libre, señores? Pues que no está fácil el calendario como viene, ¿no? Después de lo de los vaqueros decíamos, aviéntenos al que sea. Ahorita, aguas, porque viene la semana de descanso y luego siguen los jaguares. Y los jaguares son líderes de su división y los jaguares no son un flan. Con Trevor Lawrence, aguas, porque también traen muy buena defensa a los jaguares. Y ahí se va a definir mucho de lo que pueda pasar con los 49. Si van a levantar los Niners, es ya no hay mañana, ya no nos podemos empezar a rezagar. Y los jaguares va a ser un duelo bastante complicado. Luego sí que Tampa. Y Tampa también pues, es el líder de su división. No está tan fuerte, pero Tampa son otros vikingos. Tampa son otros bengalíes. Que si juegas así como está jugando San Francisco, te van a ganar. Y luego viene la trilogía maldita que es Filadelfia. Que es Seattle, Filadelfia, Seattle. Y ahí les encargo, ¿no? Porque ahí, en esos tres juegos, independientemente de lo que pase con Jacksonville y con Tampa Bay, se va a definir la división y se va a definir la conferencia, ¿no? Nos estamos rezagando y ya no podemos darnos el lujo de estar perdiendo porque estos equipos no están aflojando, están jugando muy bien. Y la verdad es que ahorita, en este momento, los 49 no están en el nivel de los mejores equipos, ¿no? De ser favoritos para Super Bowl, ahorita los 49 son una total y completa incógnita debido al desastre que han sido las últimas dos actuaciones. Se está jugando mal. No sé si se esté jugando realmente mal, pero no se están haciendo las cosas necesarias para ganar los juegos. En algún punto del partido algo falla, algo se descompone, algo no camina, se comete algún error y entonces todo se va al carajo, ¿no? Todo el trabajo que se estaba haciendo se va al carajo. Unos 49 que ya de pensar en que dominen, lo único que estamos pensando ahorita es que por favor ganen, que ya no dejen ir partidos. Pero bueno, esa es lo que yo alcanzo a entender, a percibir y es lo que me sale de mi corazón y de mi cabeza para tratar de no sé, buscar alguna respuesta. Hay muchas preguntas, hay pocas respuestas y estamos en un punto en el que yo sé que todos tenemos muchas opiniones, que todos pensamos diferentes cosas, que hay quienes ya quieren sacrificar a unos y a otros, hay quienes dicen no pasa nada, hay quienes no entendemos qué está pasando. Y todas las opiniones son válidas, por eso los leo en la caja de comentarios, señores, déjenme sus comentarios. Esta vez sí los necesito, necesito leer, necesito que me ayuden a aclarar mi mente o a confundirla más. Entonces leo sus comentarios, señores. Y pues hasta aquí la dejamos, la neta ya me voy a llorar a mi almohada otra vez. Porque esto no está chido, no anda chido, dijeran por ahí. Les mando un gran abrazo a todos, carnales, cuídense mucho. Vamos a descansar esta semana, no perdemos. Y pues no hay simulación, el jueves canal 49. Y ya, nos vemos la próxima semana en el podcast de lunes para tratar de ver si sucedió algo ahorita en la fecha límite de transferencias. Si, qué chismes se han hablado, qué está pasando, qué se dice. Y pues ya regresaremos a las andadas. Ojalá que el equipo se rearme, ojalá regresen lesionados, ojalá regrese Trent Williams, ojalá regrese Deebo Samuel y podamos tener un equipo más competitivo. Les mando un gran abrazo a todos, carnales. Cuídense mucho. Mucha buena vibra. Y a pesar de todo, ya lo saben. ¡Go Niners!